continuamos con información en vivo. Volvemos hasta Tarija porque Paul Derniño se encuentra con Óscar Montes, el candidato que se ha declarado ganador en esta segunda vuelta. Adelante, Paul. Gabriel, en este momento nos encontramos con Óscar Montes, a quien le indicamos cuál es la apreciación ya que tiene acerca de estos resultados que le dan prácticamente en primer lugar. Sí, bueno, tenemos nosotros nuestro centro de cómputo, nos faltan prácticamente 4 actas y ya la decisión del pueblo de Tarija ha sido tomada de manera contundente, hay casi 10 puntos de diferencia entre nuestra fórmula y la del MAS, ¿no? ¿Han reconocido el candidato del Movimiento Socialismo Álvaro Ruiz el primer lugar que tiene usted? Bueno, eso me parece bien, de caballeros, creo que así deberíamos proceder en democracia. Cuando uno pierde, pierde, y cuando uno tiene nobleza, me parece que esa es la actitud. Le agradezco a Álvaro que haya tenido ese comportamiento. Ha indicado de que incluso está dispuesto a apoyar por el departamento de Tarija las acciones que usted vaya a realizar aquí para adelante. No, sin duda, lo voy a convocar, claro que sí, inmediatamente tengamos ya el resultado oficial de parte de la Corte, que al parecer va a ser al final de la tarde, inmediatamente vamos a empezar a conformar la Comisión de Transición, y claro que sí, va a ser un gusto poder coordinar y trabajar con Álvaro. ¿Cuál va a ser la primera acción que va a realizar ya una vez estando ya con estos resultados oficiales de parte del Tribunal Electoral? Bueno, habrá que conformar la Comisión de Transición, ¿no? Hay muchos temas que son urgentes, el caso de la pandemia, el caso de la crisis económica que está viviendo el departamento, hay una serie de temas, hay muchas tareas pendientes, así que habrá que recibir primero el informe de parte del gobernador en ejercicio para que podamos ver, definir cuál es el plan de trabajo, ¿no? La relación que va a tener con las autoridades nacionales. Bueno, nosotros esperamos coordinar tanto con el presidente como con los gobernadores de los departamentos vecinos, con todos los alcaldes de aquí del departamento, con todas las autoridades. Tenemos experiencia de haber trabajado 15 años a cargo de la alcaldía de la ciudad de Tarija, trabajé con 6 presidentes, con todos he tenido muy buena relación, así que en su momento vamos a pedir una audiencia con el presidente del país para intentar un trabajo coordinado con él. ¿Prioridades era el tema de la salud? Sí, vamos a coordinar con él, y claro, el primer tema que hay que coordinar es el tema de la salud, para despejar todas las dudas sobre las vacunas. Me imagino que han sido frases de campaña que hoy seguramente van a ser retiradas del contexto, pero para eso vamos a visitar tanto al ministro, vamos a visitar al presidente, en fin, nos vamos a poner a trabajar. Es el informe que se tiene desde la ciudad de Tarija con el candidato Óscar Montes.